Soy instructor internacional en lo que respecta a la organización de formación en sistemas israelíes. Soy de La Plata y en este caso vengo a la sede de acá de Córdoba con el instructor Coqui Maidana para poder trabajar un poquito aquellas cosas que tienen que ver en este caso con la prevención del delito, las corporalidades y en base a eso cómo poder aprender un poquito más. Tenemos gente que trabaja de eso en la parte de municipio, de seguridad, gente que son entrenadores, instructores de actividades de artes marciales y también gente que no tiene conocimientos y que viene hoy a poder llevarse alguna herramienta necesaria. Sí, la verdad que es un panorama amplio, pero una de las cosas principales de lo que es este trabajo es poder que la gente identifique que no solo la defensa personal es un acto físico o un acto, una técnica, un agarre, una estrangulación, una salida, sino muchas veces procedimientos teóricos que hacen a que uno se sienta, digamos, un poco más atento a las situaciones del entorno, a las situaciones cotidianas, y a partir de eso pueda llevar adelante su vida normal. Bien, esto también aplicado al contexto en el cual uno se desarrolle. Exactamente, tanto como les dije, la gente que trabaja en el de seguridad en el municipio, como la gente normal en su vida cotidiana. A partir de eso, es brindar herramientas para que entiendan la defensa personal, cómo lo trabajamos nosotros en los sistemas israelíes. La idea, como te digo, es abarcar la prevención como factor fundamental y a partir de eso una situación de conflictos que muchas veces puedo disminuir y no necesariamente tiene que ver con un ataque en sí o con una situación extrema de violencia o un cuchillo, un arma de fuego, sino muchas veces situaciones que pueden escalar y que uno mediante la palabra, la utilización del diálogo y demás mediaciones puedo llegar a disminuirlas y a salir victorioso, digamos. Bueno, ¿cómo es también esta experiencia de ir llevándolo por diferentes lugares? La verdad que es muy productivo, es muy lindo, en este caso a diferentes instructores que trabajan en nuestra organización, que tienen su formación, tienen su grupo de gente, y bueno, es mi trabajo también que ellos se capaciten para poder brindar lo mejor a sus alumnos, y en base a eso, siempre que tengan lo más actualizado posible. Bueno, ¿cómo vas observando a la gente en estos primeros momentos? Bueno, buena convocatoria eso. Sí, la verdad que sí. Hoy tenemos un grupo, como les dije, de esta gente que viene de distintas partes y mañana tenemos capacitación de instructores que vienen de Rosario, vienen de Paraná, bueno, de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Tucumán, vienen de varias provincias para capacitarse. Mañana va a ser un poco más a la parte combativa, que es lo que trabajan en sí los instructores, que después tienen que volcar ese contenido a los alumnos. Hoy es esta capacitación porque hay mucha gente que no tiene experiencia y bueno, acá estamos para tratar de dar lo mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias y bueno, los invito a que conozcan la actividad, que también puedan acercarse a esta sede a entrenar y a también conocer un poquito de qué se trata. Bien, ¿hay una forma de contactarse con ustedes? Sí, a través en general de redes sociales, de Instagram, de Facebook también, en el caso de CQB Gym, acá en la provincia de Córdoba, Coqui Maidana, OFI, que es la Organización de Formación de Sistemas Israelíes, y en las redes sociales mías, Gustavo Tito Lamberti, tanto Instagram como Facebook.